autoridades presentes, supervisores, directores, maestros, colegas, alumnos y público en general. Hoy es una noche de fiesta para todos nosotros. Hoy realmente estamos recordando los 25 años y estamos festejando este aniversario con una alegría muy especial, porque verdaderamente supimos plasmar en 25 años todo lo que en aquel entonces, en el año 1988, cuando nuestra supervisora de educación física, Cristina Gesualdo, nos visitaba, y ella tuvo la extraordinaria capacidad de darse cuenta que con las pocas horas de educación física que teníamos en los tres San Carlos, no alcanzábamos a cubrir las necesidades de los chicos. Inmediatamente tuvimos unas cuantas reuniones, fuimos a visitar al profesor Carlos Hurtado, que en ese entonces estaba de director de Educación Física, y bueno, tuvimos la buena suerte de que se aprobó el Centro de Educación Física número 44 de San Carlos Centro, y que abarcaba los tres San Carlos, y hoy está abarcando un poco más. Gracias a Cristina, su gran labor, que hoy también nos visita, dentro de todo lo que están visitándonos. Y por ese entonces había solamente cuatro cargos de educación física que cubrían todo, era muy poco. Vinieron cuatro más, trajimos un centro de gimnasia de Santa Fe, lo transformamos en centro de educación física, y a partir de ahí comenzamos a funcionar cubriendo las horas de educación física en todas las escuelas primarias de San Carlos. La número 365, 356, 357, 359, Escuela 2040, el Jardín de Infante número 85 fueron primariamente los principales y los primeros institutos e instituciones que nosotros cubrimos con una totalidad de 2 horas de educación física en la semana. Luego se fueron agregando, a partir de todos estos años, los centros de educación radial, número 811, 265 y 309. También el jardín número 254. Esa es la cobertura que actualmente nuestro centro tiene a partir del funcionamiento de todos los profesores actuales. Nosotros hoy tenemos una planta de profesores de 8 profesores en total que cubren la educación física de 1.650 alumnos de los tres San Carlos y de los centros radiales, todo de escuelas primarias, como dije antes, y jardines. Tuvimos durante todos estos años la suerte de tener grandes y muy buenos supervisores que alternativamente en sus diferentes etapas y en sus momentos fueron cubriendo las necesidades nuestras, porque verdaderamente tuvimos que aprender mucho de todos, tanto de algunos directores amigos, de algunos supervisores que se transformaron en buenos amigos con el tiempo, y hoy a través de todos estos años tenemos la suerte de contar con un supervisor que, más que un supervisor, es un gran amigo. Rubén Cattaneo hoy está presente, nos acompaña, nos orienta, y a todos nos ubica en algunas situaciones que a lo mejor no las sabemos resolver. Hoy el centro está funcionando en clubes como el Club Central San Carlos, Club Atlético Argentino, en Atlante y Natación. También funcionamos en el Centro de Encuentro y Trabajo, con todo lo que es colonia de vacaciones, escuela de natación, que es atendida por nuestros profesores, algunos profesores titulares y algunos profesores que vienen a cumplir la suplencia cuando se necesita. Somos un grupo absolutamente abierto a todas las propuestas de todas las escuelas y, por supuesto, respondemos a todas las necesidades, desde un viaje hasta campamento, alguna actividad extra, algún tipo de torneos y, bueno,
Desarrollamos una actividad intensa durante todos estos años y fuimos aprendiendo de la mano uno con otro. Tuvimos grandes profesores, los tenemos ahora y estoy seguro que en el futuro también van a cubrir estos profesores nuevos, los cargos que están y los que van a venir. Espero que esto siga creciendo, espero que la comunidad de San Carlos, que siempre respondió a nuestras necesidades, esté cerca, nos acompañen, nos apoyen. Y nuestro gran objetivo, nuestro objetivo grande, y yo calculo que va a ser el final, o por lo menos el principio de una gran actuación en los años venideros, es tener nuestra casa propia. Muy difícil, por supuesto, poder lograrlo. Pero bueno, estamos tratando y estamos haciendo los trámites para que eso se concrete y se realice.